¿Qué tal, amigos de Tiempo Noticias? Bueno, pues estamos en esta entrevista que vamos a realizar posterior a la coronación del Instituto Campechano, y quiero dar la bienvenida también, además de los reyes que nos acompañan aquí en el set de Tiempos, a Lupita Medina, que nos estará acompañando en algunos comentarios posteriores a la coronación. Lupita, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias para todos los que siguen esta cuenta. No se lo pierdan porque vamos a tener muchos chismes, mucha información. Por supuesto, comentarios de la noche en cada una de las coronaciones. Así que bueno, vamos a dar inicio ahora sí que a esta entrevista. Por supuesto, yo quiero felicitar de antemano a Yaneret, Felipe. Han hecho un excelente trabajo, déjenme decirles. Les vi dejar ahí en el escenario el alma. En verdad, felicidades. Y te ves exhausta, muy feliz. Bienvenidos aquí a Tiempos. ¿Cómo te sientes, Yaneret? Pues estoy muy contenta, muy satisfecha con todo el resultado, que la gente se haya puesto de pie, que nuestros reyes, nuestros compañeros de este carnaval se hayan parado a bailar con nosotros. Estoy muy, muy agradecida y muy emocionada. Por tu parte, Felipe. Increíble, mil y una emociones que sentimos ahorita. El cansancio, creo que poquito a poquito lo vamos a ir sintiendo, pero creo que la emoción, la felicidad, todo ese asombro de ver a la gente responder hacia todas las canciones, hacia todo lo que hacíamos, la verdad fue increíble. Bueno, pero cuéntenos, ¿qué sucedió tras bambalinas? ¿Hubo algún tropiezo? ¿Todo salió perfectamente bien? Sí, hubo unos dos que tres cositas, que el pantalón estaba al revés, que la camisa, que no sé qué, que el agua, que nos estamos muriendo. Pero creo que es parte de ello, eso fue como que los toquecitos, los plus que también le dan al carnaval, ¿no? ¿Qué haríamos sin el griterío allá atrás? Porque es muy padre ver todo aquí adelante así, perfecto, pero atrás es un mar de gente moviéndose, ¿no? Es increíble. Ok, Yaneret, a tu día de hoy, ¿qué le quitarías? ¿Hubo algo que dijeras, ay, esto fue lo que no me gustó? Hoy, nada. Todo estuvo perfecto, excelente. El ver a la gente de pie, ¿qué pasaba por tu cabecita? Ay, estaba muy orgullosa de mí, de Chippy, de todo el equipo de trabajo. En verdad, no sé, fue una emoción, y el sentir el calor de la gente fue increíble. El hecho de que nos hayamos bajado y ver cómo bailaban con nosotros, así de cerquita, fue maravilloso. Yo, hay algo que comentaba yo hace rato, todavía no sentía esa vibra de carnaval. Todavía hasta la noche de hoy yo no sentía. Ayer fue una muy buena noche, hoy fue excelente. En verdad que ustedes lograron contagiar, en verdad, lo que es el carnaval de fuego, lo sacaron a flote y lograron transmitir a la gente de pie, la gente bailaba, todos aquí bailábamos. La verdad que felicidades, Yaneret, vi en el escenario un equipo, un gran equipo atrás de ustedes, los vi sacarlos. Y quererles demostrar de alguna manera todo el agradecimiento y todo el afecto que ustedes tienen por todas esas personas que hicieron posible su carnaval. ¿Qué le dicen a todos ellos? Pues a nuestro equipo de trabajo le decimos gracias. Muchas, 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 muchas gracias. Tanto a mis compañeros y amigos de la Escuela de Educación Artística que integraron toda la comparsa, como el maestro Felipe Aguilar, el maestro Labriano, todos mis maestros de la Escuela de Educación Artística que estuvieron ahí atrás, todos tienen que ver, la maestra Gloria Montero, maestra, la quiero muchísimo, al rector, muchísimas gracias por todo su apoyo desde el inicio, siempre estuvo ahí, tuvimos toda esa confianza de acercarnos a ustedes para solicitar todo, absolutamente todo, y pues, Chippy, gracias por compartir esto conmigo. La pregunta obligada también, Lupita, para toda la gente que está siguiendo estas cápsulas de Tiempo Noticias. La pregunta obligada es, ¿les gustaría más adelante ser reyes del carnaval de Campeche? De que nos gustaría, pero bueno, queremos, bueno, a mí sí, pero es muy difícil, ¿no? Es un papel muy importante. Aquí estamos cobijadísimos por la gran institución que tenemos. Sabemos que ser rey del carnaval, el trabajo es al triple, al cuádruple. Entonces, quién sabe qué nos depara el futuro, pero las puertas están abiertas a todo. Entonces, no dejamos la posibilidad. O sea, vean a la mujer, a la hermosísima mujer que tengo a mi lado. Entonces, que yo creo que pues hay que hacer otra cosa por ella, ¿no? Y pues yo, pues adelante, lo que venga, lo que Dios me mande. Sí, yo creo que han logrado hacer buena dinámica, traen muy buena química, muy buena actitud, lo lograron transmitir a la gente. En verdad que yo creo que, yo siempre lo he dicho, el enorme trabajo también es de toda la gente que está detrás,
pero que también tienen una parte muy importante en esto, son tus papás. ¿Qué le dirías a ellos? Papás, muchísimas gracias. Mi novio, muchas gracias, que hasta lloró. Ya me lo contaron, que estaba allá atrás llorando. Que pues prácticamente fue el que estuvo siempre ahí conmigo, y a mis papás que me ponían su apoyo moral, económico, de todas maneras, de todas formas. Mi abuelita, muchísimas gracias por todos mis tíos, a todos. ¿Y el rey? ¿El rey a quién tiene que agradecer esta noche? Igualmente a mi familia, a que estuvieron siempre al pie de cañón y que ahorita estaban parados, emocionadísimos, hasta el llanto. Pues esto es para ellos, nada más que para ellos y para todo el público campechano que pues disfrute el carnaval. 30 minutos, eso duró la comparsa. La verdad que yo decía, ¿en qué momento? Nos pedían otra, escuchamos que nos pedían otra. El trabajo de la Sonora del Instituto Campechano fue excelente, en verdad que sí, todo a cuadro. De verdad la vista no te daba para poder ver en su totalidad qué era lo que sucedía en el escenario, porque no le quería yo perder la vista a ustedes, al cuerpo de baile que lo hizo excelente. Muchísimas felicidades para todos ellos, en verdad. Hoy tuvimos un carnaval de 100, en verdad. Así es. Oigan, y coméntanos también, para que la gente sepa cuánto tiempo, nos tocó grabar algunas cápsulas previas al carnaval, cuánto tiempo hubo de ensayo, desde cuándo se están preparando, porque nosotros veíamos que día y noche estaban trabajando en este carnaval, pero platíquenle a la gente cuántas horas de ensayo, cuántos días a la semana, para que se den una idea de todo lo que hubo detrás de esto. Bueno, pues desde el 27 de noviembre, que fue nuestra elección, fue viernes, el lunes ya estábamos trabajando en juntas, en reuniones, en ver vestuario, en escuchar la música, en acoplarnos con toda la coreografía. Y desde ahí fueron todos los días, iban creciendo las horas de ensayo. En vacaciones no tuvimos vacaciones, nada más que 25 y primero. Y los demás días a darle duro. Y pues bueno, el resultado está a la vista. Ok, Chippy, te veo más delgado, obviamente. ¿Cuántos kilos bajaste? La verdad no lo sé, pero pues tratábamos de comer en lo que cabía. Ella me traía comida, yo le llevaba a veces a destiempo, pero pues creo que unos kilitos y menos sí tuvimos. Creo que ya hoy dormirán tranquilos, felices. Sí, así es. Satisfechos. Muy felices, la verdad. Muy feliz, Chippy. ¿Y tú igual, Janet? Muy feliz. Ok, bueno, pues no sé, a quien le quieran, a algo más que le quieran decir. Mensaje que quieran a toda la gente que nos está viendo. Pues nada, todo el público campechano, pues este es nuestro carnaval, así lo vivimos nosotros, así lo vivimos los estudiantes del Instituto Campechano, y pues bueno, les invitamos a todas las demás coronaciones, que no solo esta va a estar fantástica, sino todas las demás, ahí vamos a estar igual nosotros presentándonos, y bueno, ¿qué es lo que le pedimos? Pues su aplauso, su cariño, y que lo disfruten junto con nosotros. Oiga, y algo que se nos está olvidando también preguntarles es que vimos en el escenario desde el día de ayer el apoyo por parte de ustedes a los Reyes de la Universidad Autónoma de Campeche, donde creo que queda claro ahí una muy bonita amistad, y también hoy estuvieron ahí apoyándoles ellos a ustedes. ¿Cómo se llevan? ¿Cómo surge esto? A ver, es la última pregunta. Así es, bueno, pues yo con Marifer me llevo desde hace años, ella bailó cuando fui Reina del Agua conmigo, y desde ahí ella igual me dijo, quiero ser Reina del Agua, y lo intentó una vez. Lo intentó otra vez y lo intentó otra vez, y por eso la admiro mucho, en serio, porque lo logró y pudo cumplir su sueño al igual que yo. También una gran persona, un gran chavo, pues nos hemos acoplado bastante con ellos. O sea, creo que el amor que le tenemos y las tantas ganas que teníamos de hacer esto, eso es lo que nos ha unido. Y pues bueno, pues somos amigos ya, y espero que dure para siempre junto con los Reyes del Carnaval, que también han estado junto con nosotros. Bueno, pues ahí está. Yo le diría a la gente que en verdad tenemos unos grandes personajes, hoy han hecho un excelente papel, y yo creo que pudiéramos hacer un hashtag Felipe Llaneret para Reyes del Carnaval 2017, por supuesto, ¿cómo de que no? Sí se puede, mira que vale la pena, en verdad ustedes saben disfrutar del carnaval y hoy lo reflejaron. Okay. Así es. Pues muchísimas gracias a los Reyes del Instituto Campechano el día de hoy por estar aquí presentes en esta entrevista para Tiempo Noticias. Lupita, muchísimas gracias también. Y bueno, que estén pendientes, ¿no? Invitar a la gente a que siga las cápsulas que tenemos en Tiempo Noticias durante los próximos días, porque esto apenas está iniciando. Así es, estamos empezando con Tiempo Noticias y esto se va a poner todavía bueno. Así que sigan la cuenta y no se lo pierdan. Muchísimas gracias.